s'arriba aquí, ens entrem al mig, ens flama, como ves, es la flama de la vida, ¿no? Necesitas una flama para que... Entonces aquí tenemos nuestro futuro, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el fuego preparando ya nuestro rancho, ¿no? Porque si no tenemos candela, no tiene nada que ver la candela, porque fíjate que es candela y otros gas, pero bueno, para que veáis qué es esto. Aquí tenemos una pequeña historia, de nuestro pueblo, el Bicentenario Santa Creu, y aquí Santa Margarita, su historia, que es muy profunda. Puede ser, para mí es una de las cosas más importantes que tiene la Riera, ¿no? Porque aquí estamos todos unidos, nos damos las manos y alzamos nuestros corazones. Y aquí, cuando sentimos las otras campanas, se alegra nuestro corazón. Entonces, creo que puede ser una de las más fotografías que son más indicadas para mí. Tranquilos, está todo controlado, ya vemos que hay aquí una persona que está todo controlado, visto todos han controlado, están quietos aquí y todos pensando qué pasa, pero está controlado. Aquí tenemos, pues bueno, el pequeño cabezudo que están esperando para tocar, para bailar. Aquí tenemos también, muy importante, porque tenemos la fiesta, la bisiesta, ¿no? Como veis, nuestros típicos manotos, en silencio, descansando, y aquí pues todos en marcha ya, calentando motores, ¿no?
el sport, un sport que es muy diferente, pero es muy, muy imprescindible, porque aquí tenemos el día de la bicicletada, el 1 de mayo, que siempre se ha hecho en la ría de Gaià, y aquí tenemos el día de l'arbre, el día de l'arbre que es el futuro también, ¿no? Porque siempre dice que hay que hacer un libro y plantar un árbol, ¿no? Para que la vida siga. Después tenemos la flama, la flama muy, muy importante, nuestra flama querida del Canigó, que encendimos los corrofocs, que siempre van haciendo. Ahora vemos 5 años de diablos. Y aquí tenemos nuestro carnaval, un carnaval muy diferente, pero es un carnaval, igual es uno que el otro, para que veáis, es el carnaval de Navidad y el carnaval auténtico de febrero. Aquí tenemos, estamos representando el animal, porque hacemos el animal aquí, y tenemos el animal arriba que damos de comer para que funcione el animal, ¿no? Y aquí tenemos, puede ser ya, comenzamos a relajarnos ya, ¿no? El artista ya está... Un día de aquellos concentrados, tranquilos, para los papas se van a explicarle, y un día todos juntos. Y aquí están los artistas, que de todo esto ha salido aquí los buenos artistas del pueblo, ¿no? Como lo veáis. Por aquí se acaba la pequeña historia, hay más historia, pero bueno, seguidamente ya iremos explicando. A 20 minutos de Tarragona, a mitja hora de Reus i Valls, y a 3/4 hora de Barcelona, agafant l'autopista A7. La Riera, amb 940 habitants, viu sobretot de l'agricultura, el comerç i la indústria. El paisatge més habitual de l'entorn del poble són els garrofers, les oliveres i els avellaners. Però també hi ha una variada producció de verdures i fruita. La gastronomia es basa en els plats tradicionals del Camp de Tarragona, calçots, samfaina, escalivada, romesco i cassoles de peix. L'edifici més destacat del poble és l'església barroca de Santa Margarida, que es va construir a finals del segle XVII i guarda la imatge de la Santa Creu. A la plaça Major també hi ha un plàtan centenari que està catalogat com a arbre monumental i que és un símbol tradicional de benvingut al foraster. També val la pena visitar Ardenya, un poblet agregat a la Riera que conserva una església barroca del segle XVIII, una capella romànica i restes d'una torre de guaita del segle XII. A l'altra banda de la Riera hi ha la muntanya del Castellot, amb les restes de l'antiga fortalesa dels Montoliu i el nucli medieval de Virgili, situat al damunt d'un turó. Des de molt antic hi ha hagut una gran activitat comercial i encara avui el que més sorprèn és que en un poble tan petit s'hi pot trobar de tot. Hi ha fusteries, lampistes, bars, restaurants, manyars, empreses constructores, tendes de roba, carnisseries i forns que ofereixen productes elaborats de manera artesanal.